Bienvenidos una semana más al podcast de ZonaRed.com. Nuevo fin de semana, como siempre nos reunimos aquí en la redacción de Zona Red para hablar de videojuegos en la semana de las ofertas de Steam, las ofertas locas que nos traen a todos locos. Como me decía mi novia estos días al ver los precios de los juegos en consola y los precios de los juegos en PC, las consolas son casta, ¿no? Yo creo que esa sería la frase GOTY 2014. Y es que hoy vamos a hablar de GOTYs, vamos a hablar de nominados al GOTY, mejor dicho, vamos a hablar de esos juegos que están en el candelero, de esos juegos que están para tener como candidato a mejor título del año. Yo creo que este es un año complicado para tomar esta decisión, y para esta tarea nos reunimos por aquí unos cuantos señores, y como siempre tengo que comenzar saludando al amigo Pedro Garcés. ¿Qué tal, Pedro? Pues no bien del todo, porque has hablado de las rebajas de Steam y yo quiero hacer una reflexión sobre Gavin. Gavin, que para el que no lo sepa es como una deidad para la Master Race. hace 2 años que yo las rebajas del señor Gavin no me ponen, no me dan ese algo que me ponga ahí de decir que está saliendo hoy, que está saliendo mañana, ¿no? Algo está pasando, Gavin, y esto hay que solucionarlo, si no vas a bajar del pedestal. Se pierde la novedad, y luego pasa que también en torno a Steam existen un montón de tiendas de claves que tienen juegos muy baratos a lo largo de todo el año, y yo creo que se pierde un poco la novedad, pero a mí el cosquillo de las 7 de la tarde a mí me sigue poniendo bastante, bastante tontito. Pero porque tú eres de consola. Claro, a mí me... Realmente tú dices que no te ponen las ofertas de Gavin. Como veas las ofertas del resto de plataformas, entonces no sé qué demonios pensarás de ellas, ¿no? Eso podría ser un drama bastante, bastante importante. ¿Eh? Hay más plataformas que PC. Alguna, eso dicen las malas lenguas. Otro que se arrima por aquí esta tarde y que seguramente también esté ahí con las ofertas de Steam actualizando Control F5 como un loco, y que hace mucho tiempo además que no viene por el podcast, es el señor Alex Barranco. Seguramente echabais de menos su voz, pero por aquí la tenemos de nuevo. ¿Qué tal, Alex? Pues muy bien, encantado de poder volver. La verdad es que ya tenía un monazo impresionante, pero la vida me está tratando mal últimamente y no puedo. Pues sí, como me estás contando, como dices, estoy con las rebajas de Steam ahí, no F5 a las 7:05, pero sí que bastante, bastante puesto encima de ello. Todo lo que puedo, vamos. Muy bien, muy bien. Habrá que hacer en algún momento un momento confesiones, a ver qué dinero sí que no os habéis ido dejando o nos hemos ido dejando en estas rebajas. Saludo también al señor Pedro Herrero, que se suma una tarde más aquí al podcast de Zona Red. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal todos? Pues programa interesante el que tenemos, porque con el añito que ha habido en cuanto a videojuegos, parece que cada uno puede decir 2 o 3 títulos distintos perfectamente, ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es muy probable, y por eso también va a ser interesante esta tarde en la que también está el señor Raúl Manero. ¿Qué tal, Raúl? Hola, José, muy buenas tardes a todos. Pues nada, como decía aquí Pedro, también con muchas ganas de hablar de los GOTY y de cuáles juegos nos han gustado más este año. Y nada, y con muchas ganas de empezar. Pues muy bien, vamos allá. Yo, José Llosa, también os saludo. Arrancamos. I've got a plan for you. It's something you can do alone or do with friends too. It involves a pot of wizards and a goblin or two.
Antes de comenzar a hablar de juegos directamente, ¿no? De títulos concretos, de nombres y nombres que tienen que ir saliendo a lo largo de esta hora de podcast que tenemos por delante, vamos a hacer una valoración del año, ¿no? Del año en lanzamientos. Decía Pedro que seguramente salgan muchos títulos diferentes por cómo está el panorama. No hay un juego claro, o al menos para mí no hay un juego claro a GOTY 2014. Entonces, primero, a modo de ronda, comienzo por Pedro Garcés, ¿no? Que seguramente tenga cosas que decir aquí. ¿Cómo valoras el año de lanzamientos en global, ¿no? Me parece que ha habido muy buenos lanzamientos, muy variados, pero no hay ningún juego que como que vaya a ser referencia de generación, creo. O sea, ha habido juegos con muy buenas ideas, muy bien planteados, pero les ha faltado o duración, o que tuvieran menos bugs, o alguna cosilla. Siempre les ha faltado algo que yo creo que no les va a hacer perdurar en la historia de los videojuegos. Sí, pasa eso un poco, ¿no? Que hay como muchos títulos buenos, pero no acaba de haber un juego redondo, un juego que digas tú, este es el GOTY y los demás están por ahí pululando. Es un año también de comienzo de nueva generación, digamos, en los lanzamientos de las nuevas consolas seguramente han sido flojos. Hay por ahí medias de Metacritic de todos los juegos de Play 4 y de Xbox One y muy pocos alcanzan el 85, ¿no? Que es un poco drama, ¿no? Ese Pedro Herrero, ¿cómo ve este primer año de las nuevas consolas y cómo ve el resto de plataformas esta evolución en 2014? Bueno, yo creo que aunque nos hayamos o hayamos visto muchas quejas en general en la red y todo de los juegos que ha habido en este primer año de nueva generación, yo creo que ha estado bastante interesante. Ha habido 5 o 6 títulos que a mí me han divertido bastante. Lo que pasa es que, claro, es eso que tú dices, es demasiado pronto la nueva generación para que ya haya salido un bombazo, y demasiado tarde en la pasada generación para que todavía siga dando esos títulos que sigan vendiendo consolas, porque ya simplemente no vale la pena. Puede que no haya habido ningún juego de 9.5, pero sí ha habido unos cuantos de 8.5 o de 9. Así que, bueno, pues yo creo que realmente ha habido títulos bastante interesantes. Lo que pasa es que quizá ha faltado ese juego que, no en cuanto a calidad, ¿no?, pero sobre todo que sorprenda. De hecho, el único juego que a mí me ha sorprendido de verdad es el que voy a votar como GOTY, y es una propuesta bastante peculiar. Luego lo veremos. Sí, parecía que Destiny estaba llamado a eso, ¿no? Ya hablaremos luego de juegos en concretos. Destiny estaba llamado a ser el juego entre juegos, y al final, aunque a mí me parece un gran juego y me gusta particularmente, yo creo que se quedó a medio gas, ¿no? Que le faltó un puntillo ahí de último fuego para lograr realmente petarlo cosa loca. Alex, ¿tú cómo viste este año 2014 así en términos generales? Pues un poco sigo la línea de aquí Pedro y Pedro, porque es que es cierto que ha sido un año muy homogéneo, y aunque sí que es verdad, como acabas de apuntar, que había juegos tipo Destiny principalmente, que estaban llamados a petarlo a lo loco, las expectativas estaban muy altas y al final la acogida no ha sido todo lo fuerte que cabía esperar, no ha sido el juego rompecráneos que uno podía esperarse, sino que ha sido todo pues muy homogéneo, muy bien. Hay buenos títulos, hay algunos muy muy reseñables, pero por lo general es difícil apuntar a un cabeza de pelotón, por decirlo de alguna forma. Están todos muy pegados, hay títulos que merecen verdaderamente la pena, pero no destacaría uno en particular. No es un año que haya, de estos que dices, este año ha salido, no sé qué decirte, el juego que llena todo mi tiempo de juego del año, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ha estado bastante repartidito, por decirlo de alguna forma. Sí. Raúl, tú jugaste a buena parte de los grandes lanzamientos de este año. ¿Cómo ves las cosas? Pues bueno, como habéis comentado, ha estado el nivel muy parejo entre todos, porque los que despuntaban, que parecían que iban a despuntar más, se han quedado algo cortos, digamos, entre la expectativa que generaron en su momento y lo que acabó siendo el juego al final. Como has comentado tú bien, Destiny, y algún otro caso más que supongo que iremos comentando a medida que vaya avanzando esto. Y luego, pues, el resto ha sido, la verdad, una clase media, podríamos decir, bastante buena. No ha habido ningún juego que verdaderamente te enganchara, te sorprendiera, como comentaba aquí ahora Alex, que te enganchara ahí durante horas y horas, que es lo único que juegues. Pero sí que ha habido muchos, a mí por lo menos ha habido un par de ellos que me sorprendieron
muchísimo en su momento y que me hicieron llevarme una grata sorpresa, como yo que sé, Donkey Kong o Sunset Overdrive ahora mismo, que ha salido hace poco. Y yo creo que en el final ha sido bastante positivo el balance final. Sacas ahí Donkey Kong, que es un juego que ya tiene bastante tiempo a sus espaldas. Sí. Y eso es interesante porque en estas listas de GOTY al final siempre como que pesa más lo último que lo que fue saliendo a lo largo del año. Y tenemos ahí juegos como Dark Souls 2 o Donkey Kong y tal, que salieron hace muchos meses y que yo creo que deberían por lo menos pasar por nuestra mente, ¿no?, a la hora de pensar en estas cosillas. Y cuando hablas de esto de la clase media, ¿no?, es jodidamente triste porque en realidad... Estos juegos que nos estamos refiriendo a ellos como clase media, pues son juegos que deberían ser, yo creo que el top, ¿no? Son juegos como Assassin's Creed, como Infamous, como tal, que se quedan en las notas de 8 o tal, y deberían estar mucho, mucho más arriba. Y los juegos del montón que siempre hubo, pues desaparecieron en un mar de indies y de cosas que se han ido comiendo esos juegos medios. Pero bueno, es lo que hay. Así se presentan las cosas. Por mi parte, yo creo que un poco lo que comentáis todos y lo que también yo he ido interviniendo un poco por ahí. Yo creo que este ha sido un año de juegos interesantes, pero que realmente falta un juego que te vuelva loco. Al menos en mi caso, no hay ningún juego que digas tú la locura máxima. Hay juegos muy interesantes. Luego hablaré del caso de Mario Kart 8. Que he estado pensando mucho sobre él estos días. Y yo creo que al final se queda fuera de mi top, ¿no? Y eso es algo que me sorprende hasta a mí mismo, pero hay que ser justos en ciertos momentos. Así que llega el punto en el cual vamos a ir hablando de juegos. Llega el momento, después de esta primera reflexión, de hablar de juegos. Como os decíamos, son nominados. De aquí hoy no va a salir el GOTY 2014 de Zona Red, ni del podcast de Zona Red, ni nada de nada. Simplemente son juegos que estamos teniendo en cuenta de cara a esas votaciones cada uno de nosotros. Entonces vamos a proponer 2, 3, 4, yo qué sé, los que surjan cada uno, ¿no? Entonces el amigo Pedro, ya me pasó una lista provisional, no sé si la mantendrá. Pedro Garcés, de cara aquí a su veredicto final, ¿cuáles son los juegos que tú tienes así en mente para este GOTY 2014? A ver, la lista que le pase. Yo la veo muy justa, la veo justa. Es la oficial. Exquisitos, claro. Ya te lo dije. Y tampoco. Yo ya sabes que como soy un troll, pues no puedo decir la oficial. Tengo que decir una que no sea así. Nada, en realidad voy a decir los que yo creo que son, porque si yo empiezo a decir Mario Kart, Bayonetta 2, por ejemplo, pues tampoco. No, mira, a mí, curiosamente, me ha gustado mucho dos expansiones este año. La primera no la voy a decir porque me vais a llamar ventajista, pero la segunda sí, que es la del Diablo. Fíjate que yo al Diablo no me gustó nada el 3. Y la verdad que el Reaper of Souls tiene ese toque de Diablo que había que pedirle a Blizzard. O sea que si alguno no habéis jugado a Diablo 3 porque era para mí al menos injugable, o sea, no injugable, pero no entretenido de jugar, el Reaper of Souls ayuda bastante a mejorar la experiencia. Y bueno, y luego todos los de deportes, ay, a mí me encantan, o sea, NBA 2K15, FIFA, tengo que probar el Pro, pero me han dicho que también es muy bueno, así que por ahí estaría mi lista. Y estaba probando The Walking Dead 2, y lástima que no haya probado todavía The Wolf Among Us, porque me han dicho que también es muy bueno. Walking Dead 2 no está nada mal tampoco. Yo te iba a decir del Wolf Among Us porque ese telita, ese está en mi lista, definitivamente. Pues sí, a mí me han hablado muy bien y tengo que probarlo. Pero si más adelante volvemos a hacer un GOTY de estos, igual lo meto cuando lo haya probado. Sí, hombre, a la hora de votar lo puedes meter porque todavía pasarán unos cuantos días, una semanilla, quién sabe, ¿no? Lo que pasa es que tu lista... Perdóname, pero es un poco triste, ¿no? Porque son juegos deportivos que son nuevos números año tras año y una expansión de Diablo que cierto es que está bien, pero no deja de ser una expansión, ¿no? Bueno, pero las expansiones, cuando
Es que el problema es que hoy en día tenemos un mal concepto de las expansiones. Las expansiones de toda la vida, las gran expansiones de verdad, el Conquerors de Age of Empires, o sea, eso eran expansiones. Eso tú decías, pedazo de expansión, es que no puedo volver a jugar el juego sin expansión. En mi tiempo, las expansiones. Ahora, en los tiempos de Alex, pues es, cómprame un DLC que te cambia el color del zapato del... por favor, o sea, yo pongo mi zapato para sitio siempre. No tengo que cambiarlo. También podría meter también el Shadow of Mordor, pero es que el Shadow of Mordor, dentro de que es un juegazo, es muy corto. Sí. Le falta algo. O sea, es que Shadow of Mordor hubiera sido el GOTY de este año si hubiera durado 10 horas más. Hostia, pero es un juego de aventuras, le metes 10 horas. ¿Cuánto dura aproximadamente hoy día? 8. Sí, si por haces ahí. Todo. Y si, y 10 si haces todo. Yo me hice 17 horas, más o menos, y me dediqué un ratillo, un buen rato a hacer coleccionables y cosas estas. Quiero decir que más allá de las 17 horas, ya por encima de las 20 te tiene que haber gustado mucho, 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 ¿eh? Pero entonces, perdón, os iba a preguntar, ese tema del sistema Nemesis es una milonga. Porque si eso consiste en que un enemigo que te encuentras a la primera hora, pasadas unas horas, ya sea un enemigo que es teniente general de los Uruk-hai, si resulta que el juego dura 8 horas, pues tampoco da mucho tiempo a que, ¿no? A que suba de nivel. Claro. A ver si... Sí, da tiempo. No te creas, ¿eh? Porque el sistema está muy bien. El tema es que, y esto es lo que más me ha gustado, el motivo por el que me metí a jugarlo según salió, el Shadow of Mordor, lo que plantea es muy interesante y me parece que vamos a ver mucho más de esto en esta próxima generación. El sistema está muy bien, pero es la primera vez que se implementa, al menos que yo sepa. Y es verdad que sí que puede hacerse un poco repetitivo porque es una historia muy corta, porque no le da tiempo en 8 horitas a tal, pero como primera aproximación me parece más que digna. Y en segundo lugar, es una idea de la dirección clara que va a tomar, me parece a mí, los videojuegos en esta generación. Este componente aleatorio personalizado que nadie sabe lo que te puede pasar genera algunos momentos muy chulos en el juego. Es verdad que es cortito, pero tienes algunos momentos muy, muy interesantes de combates con algún cabrón que te ha puteado, que te ha matado 3 veces y se burla de ti, sienta muy mal, y yo sea de paso. Entonces, está bastante bien. Tenemos ahí la anécdota de Ojos Rojos de Pedro, que es uno de los momentos álgidos del podcast de Zona Red, hablando de Londres. Y la vez que vengué a Alex, me dijo, tienes que vengar a Alex, y fui a vengarle y le maté. Sí, sí, nos hemos vengado ya mutuamente varias veces. Es recíproco. ¿Y para ti, Alex, entraría en esta lista de GOTYs el Shadows of Mordor o también se queda ahí a las puertas? Para mí sí. ¿Sabes lo que pasa? Que me doy cuenta, viendo los juegos de este año, todo lo que he jugado, me doy cuenta de dos cosas, las dos muy preocupantes. La primera es que he jugado muy poco este año. Tenía que haber jugado mucho más. Y la segunda cosa es que sí, encuentro 3-4 juegos que me han gustado, pero... esto que estábamos hablando antes, es todo muy homogéneo, son juegos que han estado muy bien, me lo he pasado bien con ellos, pero no son, salvo salvo la notoria excepción del Wolf Among Us, que recomiendo, es muy recomendable, como me gusta decir a mí, no, es un juego muy chulo. Telltale está cogiendo una dimensión muy importante, hay que estar atentísimo a lo que hacen siempre. Quitando este, todo lo demás, aunque me ha gustado, me ha dejado un poco frío. Por una parte, es verdad, el Shadow of Mordor, todo el sistema Nemesis, muy bien, me ha gustado, pero es muy corto. Luego, ¿qué más he jugado que estaba pensando antes? Bueno, sí, Borderlands The Pre-Sequel. Sí, está muy bien, es Borderlands, pero es lo mismo de siempre. Me encanta, pero porque a mí me encanta. Pero no hay un motivo así, es decir, es lo mismo. No hay nada... Entonces, así con todo lo que he jugado este año... Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, revisando las listas y tal, es que este año ha habido un número preocupante de remakes. Y no porque sean malos, ojo, yo de lo que más he disfrutado este año ha sido los Redux del Metro. El Last Light y el 2033, me han encantado. Pero claro, dices, esto ya estaba y llevaba un tiempecito por aquí, circulando. Pero claro, te pones a ver lo que ha salido este año así en primera línea y tienes la reedición del Tomb Raider. La reedición de Last of Us, la reedición de los 2 metros. ¿Esto qué es? Señores, el GTA V para las nuevas. Vamos a ver, por favor, algo nuevo. No sé, un año un poco mediocre.
Sí, es que por hacer una puntualización de cómo van a ser las votaciones de los GOTY, ¿no? O qué reglas tenemos en Zona Red dentro de la redacción. Hablamos la semana pasada, lo hablamos aquí, yo creo que off the record, la gente que estábamos por el podcast, justo este tema, ¿no? Las reediciones sí o las reediciones no. Son tantísimas que al final decidimos que sí, porque tú si quitas al catálogo de este año todos los remakes, se te queda triste, ¿no? Lo siguiente. Entonces, al final votamos reediciones. Luego también la segunda norma es que entran los juegos hasta el 30 de noviembre. O sea, entra lo último, Super Smash Bros. Y este Pokémon, ¿no? Que salen justo hoy. Pero los juegos de diciembre ya serían... Pues, no. Casualmente. Está hecho todo pensando seriamente sobre el tema. Los juegos que salgan en diciembre se quedarían para el GOTY 2015. Y luego, lo último, es que las votaciones lo que hacemos es repartir 10 puntos, ¿vale? 10, 9, 8, 7, o sea, votamos 10 juegos con una cifra del repartiendo puntos del 1 al 10. Y luego sumamos, y el que más tenga, pues ganador. Recapitulando entonces, tus títulos destacados, Alex, para este año serían... Wolf Among Us, el primero. Luego, tendría que decir Shadow of Mordor. Lo que más me ha divertido a mí, no digo lo que he podido jugar, que ha sido bien poco. Y en tercer lugar destacaría el pre-sequel, aunque por esto me vais a crucificar y lo entiendo, lo respeto. Hombre, yo cuando José me ha dicho lo de que triste lo de las expansiones, y de la expansión del diablo tiene mucho más de novedad que el pre-sequel. Sí, sí. Y no tengo ningún problema en reconocerlo. O sea, es lo que digo, el Borderlands 2 es un juegazo. Probablemente GOTY, claro, de su año, pero claro, o sea, es lo que decimos. El pre-sequel sigue siendo un buen juego, pero no va a ser el que marque la historia, no, como lo hizo el Borderlands 2. Yo es con uno de los que uno de estos juegos que más me ha divertido este año, pero también es verdad que es lo que es y que está jugando con la carta de ventaja de Borderlands, que todo lo que tenga el sellito Borderlands, atención, por cierto, al Tales from the Borderlands, me tengo que echar las manos encima ya, Telltale metiendo las manos en Borderlands, esto hay que verlo 10 de 10 veces. Bueno, lo que estaba diciendo, que me he ido del tema. Tiene el sello Borderlands y para mi gusto juega con ventaja, porque todo lo que huela un poco a Borderlands a mí me vuelve loco. Es que es lo mismo. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que por ejemplo, yo me acuerdo del caso de Bioshock. Bioshock 2 es un desarrollo con la marca Bioshock, pero que cambia de manos y lo hizo, creo que era 2K Marine. Sí. Aún llamándose Bioshock, olía raro. Si Borderlands lo hace muy en raro. Australia y sigue siendo marca Borderlands, yo creo que eso tiene bastante, bastante mérito. Uh-huh. Yo creo que sí. Oye, pero si haces copiar, pegar, lo raro es que te salga otra cosa. También estuvo Gearbox también ahí metida en el desarrollo. O sea, no fue, creo que no fue 2K Australia solo, sino que Gearbox también colaboraron en lo suyo. Así que bueno, pues más o menos. Gearbox menos el Aliens estuvo en todo. Sí. En el Aliens no, ese lo subcontrataron los pobres. Y luego respecto a The Wolf Among Us, pues yo creo que ese sí que es un juego interesante tener aquí. Lo que pasa que se presta mucho, ¿no? Los juegos de Telltale. Yo creo que The Walking Dead en su primera temporada fue uno de los GOTYs claros en su año. Sí. Totalmente. En la mayoría de páginas. Se llevó un montón de premios y me parece a mí que merecidos, porque sí. La verdad es que a nivel de historia y la jugabilidad hasta cierto punto, es verdad que no deja de ser el protagonista del juego no deja de ser la historia, pero es que me parecen a mí unos juegos, vamos, cosa que hacen, cosa que bordan. Y es que, ya te digo, el The Walking Dead, luego el Wolf Among Us y ahora el Borderlands. Los tres de cabeza. Y consiguen una cosa muy importante, que es engancharte desde el primer momento. Desde que juegas el primer capítulo, el primer de esto, te quedas atrapado en la historia. A mí por lo menos con el de Wolf Among Us no lo he podido probar aún, pero con los de Walking Dead... Con el Wolf Among Us, según acabes el primer capítulo, vas a ver cómo tienes que empezar el segundo. Pero tal cual... me lo imaginaba, ya me pasó así con los otros. Digo, seguro que cuando lo pruebe será el juego que te lo pases del tirón ahí hasta... Hasta sí, que no acabe, sí. No lo sueltas. Lo que le ha pasado al Wolf Among Us, igual, a mí me pasa con él, ¿no? Que me cuesta cogerle por eso. Que igual no tiene el carisma que tenía el universo de The Walking Dead, ¿no? Es algo que aquí pues apenas conocemos. Creo que está basado en un cómic del cual pues yo no había oído hablar nunca.
Y puede que eso sea un poco lo que eche para atrás a la gente a la hora de probarlo, cuando igual es un juego, pues oye, bueno, igual no, seguramente. Puede que tengas razón. Tan atractivo o más como The Walking Dead, que sí, es un juego que a mí, personalmente, me apasionó. El primero, por lo menos, la segunda temporada, pues no la he jugado a tope. Pero a mí esa fórmula de aventura clásica, yo que no soy un fan para nada, pero ese refinamiento un poco de la fórmula de aventura clásica, pues a mí me ha gustado bastante. Totalmente lo que dices. Puede que a primera vista, para un gran público, el universo de The Walking Dead sea más atractivo, pero este, desde luego, es verdad que es menos conocido, pero es un universo igualmente interesante, ¿eh? Y de hecho no sé... vamos, sí, es verdad que lo que comentas, que sale una serie de novelas gráficas también muy muy chulas, pero tiene un trasfondo muy chulo, no solo la historia, que está muy bien elaborada, como no podía ser de otra forma siendo Telltale, sino el universo en el que se desarrolla. Está muy interesante, de verdad, muy recomendable. Sí, es que realmente antes de que Telltale se sumase a este carro de la narrativa, porque a mí, por ejemplo, Back to the Future no me gusta, es más una aventura gráfica clásica con sus puzzles, con sus historietas, y a mí no me acabo de enganchar, y mira que el universo de las películas pues sí que me interesa, ¿no? Pero esta faceta narrativa yo creo que la abordan y le cogieron muy bien el punto, y ya son varios juegos y siguen manteniéndose, pero es que tampoco hay grandes alternativas, ¿no? Dentro de este género, porque antes de ellos yo creo que lo más similar que se podría encontrar así dentro del panorama reciente sería Heavy Rain, que era un juego que a mí me gustaba particularmente, pero después de jugar a The Walking Dead, Heavy Rain pues se me cayó un poco del pedestal, porque lo que hace Telltale le pasa la mano por la cara a David Cage, que además pone mucho empeño, ¿no? Entonces es lo que le tiene que dar rabia por las noches, debe estar ahí muerto de asco en la cama mirando el techo, comiéndoselo, porque dice, tengo millones, me paso la vida dándole vueltas a esto, llegan estos pringados con sus juegos por capítulos que son fáciles y baratos de producir porque sacan muchísimos, eso se nota, y están petándolo muy fuerte. Yo creo que es uno de los estudios de referencia más interesantes que tenemos ahora, ¿eh? Y es además uno de los que tiene mi atención, sí, desde luego. Cosa que hacen, cosa que hay que mirar desde el Walking Dead temporada 1. Desde entonces todo lo que hacen hay que verlo. Sí, fue ese el punto de inflexión, porque ya te digo, a mí antes no me interesaba en particular prácticamente nada. Jugué algo y no tal. Luego también llega ahora en diciembre Juego de Tronos. Otro. Es lo que quería comentar yo. Creo que sí que está ahí. Yo lo tengo ahí marcado en rojo ahí, esperando... Para echarle el guante en cuanto salga el primer capítulo. Sí, yo no sé por qué tenéis ese hate a Telltale pre-Walking Dead. Sí, Tales of Monkey Island era muy bueno. A mí me gustó. Y es que ese no lo jugué, si te digo la verdad. Yo no sé si había nacido. Pero sí, había nacido. Y salió hace 3 años. El Tales. Ah, creía que decías en los antiguos, perdona, me confundí. No, el nuevo que hicieron. El nuevo que hicieron, pues de todo. No, es un Monkey Island a la usanza, no tiene el carisma del primero, pero estaba interesante. Esta gente también hizo el de Parque Jurásico, el de Regreso al Futuro, ¿no? Uno de los dos, me suena. Ambos. A los dos. Creo que los dos. Sí, y fueron, bueno, pues fueron lo que fueron, ¿no? Que yo creo que no tuvieron un excesivo éxito ninguno de los dos. Sí. Pero eran diferentes, yo creo, ¿eh? Lo que os decía, el Regreso al Futuro era más aventura de toda la vida, de gráfica, y a mí ese es un género que nunca fui capaz de entrarlo y nunca lo entraré, ¿no? No me gusta. Hombre, es que compararlo con un Mario, un Pokémon o algo así, no tiene que ver. Claro, ahí está la madre del cordero, Pedro, tú me entiendes. Efectivamente. Bueno, después de hablar este ratillo de Telltale, no sé quién quiere entrar al trapo, si Raúl o Pedro con los vuestros. Venga, Raúl, dale, caña. Vale. Bueno, pues yo tendría en mi lista, bueno, aparte de los deportivos, como comentaba Pedro veces antes, pero sobre todo NBA, porque lo que es el FIFA 15 este año, por Dios, la mejora que nos han vendido de los porteros, esta gran mejora, esta gran inversión que han hecho... Cuando no se tira ni a por un balón, es digno de estudio, pero vamos, en profundidad, y que vuelvan los porteros de FIFA 14, por favor. Dicho esto, yo tendría parte del NBA 2K15, yo tendría Forza Horizon 2 ahí, tendría Sunset Overdrive. Yo creo que podrían haber sido aún mejores de lo que han sido,
tema de, por ejemplo, Forza Horizon 2, tema de tener más coches, de tener más opciones para el jugador, pero yo creo que al final es un juego muy divertido para pasar un rato tanto solo como con amigos. Y después Sunset Overdrive, porque me sorprendió muchísimo, me esperaba una cosa que sí, que podría estar entretenida y ya para un rato, pero me esperaba el típico juego simplón, aburrido, y me encontré una cosa totalmente diferente, que te mantenía ahí enganchado, sin parar quieto un momento, de un sitio a otro, dando saltos, bote, matando un bicho por aquí, otro bicho por allá, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Me duró cerca de 20 horas la campaña, también es verdad que cogiendo todos los coleccionables y haciendo todas las secundarias. Y bueno, fue un tiempo que la verdad me lo pasé teta jugando. Y después tendría juegos pues de Nintendo, que como habéis dicho, digo, aquí ninguno va a hablar de ello, así que voy a lanzar yo un poco las primeras pullas. Como he comentado antes, me gustó mucho este año Donkey Kong. Me parecía un juego de plataformas de los de antes, de los que de verdad te quemaban los cuernos para pasar algunas pantallas en las que no hacías más que perder vidas y vidas. Y no los de ahora, que parece esto es, bueno, paso aquí, ahora hago el Mario, me dan un objeto, esto como se llamaba, la hoja esta mágica para no morir porque soy un manco, y tiro hasta el final del nivel. O el Sonic Boom, que la verdad que la vida que pierdes es la tuya, ¿no? Eso, ahí ya no quiero entrar porque ya no lo he probado, pero sí que es verdad que me esperaba. Del Donkey Kong sí que me esperaba algo y fue lo que ofrecieron. Ofrecieron un juego magnífico y que te tirabas horas y horas y de verdad querías desbloquear los niveles secretos, conseguir lo típico de las letras. O sea, te podías tirar ahí. Me acuerdo la última fase del último malo final que dije, ostras, buah, la hago aquí en un momento y me voy. Pues no sé si me estuve 2 horas para matarlo. Digo, madre mía, me ha quitado aquí una de vidas. Cosas a la antigua usanza, podríamos decir. ¿Y qué más tenemos? Mario Kart, que sí que es verdad que le di bastante caña, sobre todo en verano. No sé, supongo que el tema de que no hubiera grandes lanzamientos en aquella época, que es una cosa que nunca entenderé, porque no sacan juegos en verano. Pero bueno, es un momento ahí que había poca chicha y la verdad es que lo disfruté mucho, sobre todo con los colegas por las noches. Nos echábamos una risa, llamada de Skype, Mario Kart y venga, festival. Y luego teníamos también, no sé si se podría incluir a Bayonetta, por ejemplo, no el 2, el 1. El 2 todavía no me lo he acabado, pero no sé, me está dando la sensación algo más flojo, pero que el primero me lo volví a pasar en cuanto me llegaron los dos y lo gocé otra vez como la primera vez. O sea, fue una cosa, no lo recordaba tan sublime, podríamos decir. Y no sé qué más así que me puede dejar. Así, bueno, el tema que comentábamos antes, así alguno que había defraudado, que no había sido lo que esperábamos. Como a mí Destiny particularmente me decepcionó mucho. Yo me compré, fue el primer juego que me compré para Play 4. Y porque, bueno, al final la presión de los amigos, cómpralo, bueno, lo compra. Y pensando, bueno, es Bungie, saldrá de aquí un buen juego. Pero esto de... Sí que es verdad que para jugar online está muy divertido, pero cuando ya has jugado, ya eres nivel 28, 29, siempre juegas las mismas misiones, pones, no, ahora los desafíos de la reina, ahora los desafíos de no sé qué, pero si siempre haces matar al tío este de la luna, el bicho este enorme, y no me acuerdo el nombre, o al otro de Venus que salía de la cápsula, es que al final yo me acababa aburriendo porque jugabas, pero... Eran horas y todo el rato las mismas misiones, y dices, pero es que me las sé de memoria, no tiene ninguna gracia. Pero si llegaste al nivel 28 o 29, tardaste un rato en aburrirte, ¿eh? No, la verdad es que... Pero era porque al final tenías amigos que jugaban y dices, bueno, pues juego, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy solo a cualquier otra cosa? Y pues vamos a jugar al Destiny. Como piropo para un juego decir que lo jugabas por no hacer otra cosa, no sé yo, ¿eh? No, te digo en serio, es así porque es... ¿Qué shooter tenías? Por ejemplo, no tenía Battlefield, que me lo estuve pensando seriamente si comprar o no. Tenía Call of Duty Ghost, que ya conté la semana pasada, que me junté con dos Call of Duty Ghost aquí, como que no quiere la cosa.
pero no iba a jugar a eso. Es que mi vida, eso sí que era perder la vida allí delante de la pantalla de Call of Duty Ghost. Y luego para mí la gran decepción ha sido lo de la Master Chief. Porque para mí, si de verdad hubiera sido el juego que tendría que haber sido cuando salió a la venta el pasado 11 de noviembre, para mí era claro ganador. Pero bueno, viendo cómo han hecho las cosas desde 343 y todas las subcontratas que han hecho, que no sé a quién pondrían a programar, simios con de estos fumando cigarrillos, hay unos cuantos simios tecleando, supongo. No se puede sacar nada bueno de allí. Y ya está, así sería un poco la concepción global que yo he tenido. Nadie tiene aquí nada que objetar, yo tengo muchas cosas. Sí, yo estaba pensando también, es decir, nadie le ha gustado el Dark Souls 2. Sí, yo creo que ese yo esperaba que lo sacaseis o Pedro o tú, pero no salió por ningún sitio. Es que no he podido, he estado esperando el momento de reunir la paciencia y la voluntad para meterme en ese jardín. Todavía no lo he conseguido. No descarto que si baja en estas rebajas de Steam caiga, pero desde luego ese creo que tiene que estar, ¿eh? Yo te iba a decir, yo le tengo, pero no lo he empezado apenas. O sea, he jugado, no te sabría decir, una hora, hora y media, pero ya sabes lo que supone la primera hora y media en un juego de From Software. Nada. Morir, es como un perro, morir, sí, fracasar una y otra vez. Que te mate un miserable esqueleto de nada. Y lo que sí he visto es que es tan hostil como el primer Dark Souls. No solo en cuanto a difícil, sino que no sabes ni a dónde ir. Sí, no sabes, bueno, ni a dónde ir, no sabes de qué va la historia, no sabes cuál es tu objetivo, no sabes hasta marca de la casa. Sí. Pedro Garcés, ¿ibas a decir algo ahí? Sí, que como creí que estamos hablando de GOTIS, no he hablado de nada de From Software, pero vamos, si queréis. Vaya. Bueno, estamos hablando de GOTIS y alguien ha sacado el FIFA. Yo no digo nada, yo no, sí, no comento. No, ha sido un palo, ¿no? Ha sido un palo. Pero ha salido. Ha salido, no debía aparecer aquí el nombre. Yo al Dark Souls 2, yo creo que tiene que estar y en el momento de votar estará, pero es uno de esos que también tengo ahí como muy en pendiente para estas semanas. Ver qué pasa con él. Lo que pasa es que yo tengo objeciones con Raúl, con una cosa, fundamentalmente, ¿no? Con Mario Kart. Mario Kart, yo creo que fue el juego que más jugué en el año, uno de los que más jugué en el año, y lo decía al principio, ¿no? Estuve pensando mucho si meterlo o no meterlo, pero es que, esto Pedro Herrero, hablé con él de ello muchas veces, yo creo que para ser el juego del año necesitas ir un paso más allá, ¿no? De lo que va Mario Kart, porque Mario Kart no deja de ser una fórmula refinada que se viene arrastrando, pero le falta ese punto de emocionarte, ¿no? Porque es algo totalmente y radicalmente nuevo. Estamos aquí hablando de Wolf Among Us, estamos hablando de Sunset Overdrive, que es una nueva IP, que es fresco y tal. Y yo creo que Mario Kart, después de mucho reflexionar y quizá dando un par de pasos hacia atrás en mi concepción inicial, a mí me falta este punto. No sé, yo como lo veo, como te he dicho, es de los juegos que más me ha divertido y que más me ha gustado. Sí que es verdad que no deja de ser lo mismo que en anteriores entregas, mejorado, pero es que hay sagas que vienen siendo, podríamos decir que también se han repetido a lo largo de los años y han estado allí. Entonces yo no le veo un motivo de peso ahí. Yo al final, también es verdad que esto al final es la sensación, es lo que opine cada uno. No, claro, y claro. Yo veo que al final yo voto, me dejo llevar por lo que más me ha divertido, lo que más me ha hecho disfrutar a lo largo del año. Entonces, yo creo que en mi lista debería estar. No te digo que lo ponga el primero o el segundo, pero entre los 10 mejores posiblemente sí lo puedo. No, claro, de esa base partimos todos y entre mis 10 mejores tiene que estar también, pero yo lo tenía como uno ahí de los top, o sea, durante tiempo pensaba Mario Kart va a ser mi GOTY, pero a última hora le he dado una vuelta más y pienso, joder, pues no me emociona tanto. Yo otro que creo que habrá que tener en cuenta que
de Nintendo, así que es el Smash Bros. que ha salido ahora. Claro, salió hoy. Que creo que ahí también habrá bastante gente que le sacará punta. Yo en este sí que solo he echado dos combates y he llegado a la conclusión que o yo me he vuelto muy malo con el paso de los años, o esto ha cambiado mucho, porque me han dado una cera. Digo, madre mía, yo no lo recordaba yo así. Yo sí que quería poner un par de objeciones, no a las decisiones de Raúl, a una por lo menos sí, pero a la otra no. Una es Sunset Overdrive. Yo creo que es un juego un poco que confundió bastante, ¿no? Porque yo creo que hubo un momento que parecía que era un sandbox, o yo la sensación que me dio, o como lo interpreté, fue que era un sandbox, y resulta que no lo es, ¿no? Que es un juego que, bueno, es un arcade, básicamente. No, yo lo catalogaría como sandbox, ¿eh? ¿Sí? Yo lo pondría al nivel de Infamous, por ejemplo. No, yo pregunto porque no lo he jugado, pero yo he visto sí. la sensación general de la gente es que no es un sandbox. O sea, no es un mundo abierto, no es... No sé. Tienes un mapa que es enorme. Así que es verdad que no es tan grande como el de Infamous Second Son. Sería... Infamous sí que lo has jugado, ¿no, Pedro? Los dos primeros, Second Son. El Second Son no. Bueno, pues Second Son está dividido el mapa. O sea, para la gente que lo ha jugado, el mapa de Sunset Overdrive sería algo más de una parte del Second Son. El Second Son está unido por un puente que te separa las dos partes de la ciudad. Pues sería una parte del puente. Y es un mapa que es bastante, bastante grande. Yo creo que... A nivel de sandbox está muy bien. Tienes un montón de coleccionables por conseguir. Bueno, no es que no te aburres, porque es que lo bueno del juego es que es divertido ir haciendo cosas. Porque se te van juntando allí multitud de enemigos por todos lados. Pues te vas deslizando por un sitio. Pues ahora reboto por aquí. Y entonces llegas a los sitios que a lo mejor tenías que hacer esto que te marca en el mapa. Mil no sé cuántos pasos. Que en el Assassin's Creed, en el barco... En el 4 se te hacía eterno, y allí has llegado y dices, coño, sí he llegado. No me he enterado, me he pasado el largo las bambas estas que están aquí. Me he coleccionado que son unas bambas que cuelgan de cables de la luz y cosas de estas. O me he pasado el cartel luminoso. Y yo por eso lo pongo, porque yo me esperaba una cosa que fuera mucho más sencilla y al fin y al cabo aburrida. Porque tú veías sí que le veías que el juego buscaba... ese toque de humor, pero yo lo veía más en torno a los personajes, a la forma de que cada uno pudiera personalizarlos. O sea, no me esperaba que de verdad consiguieran transmitir ese tono jocoso a todos los aspectos del juego. El tío mismo se va cachondeando de sí mismo cuando mira, yo qué sé, mira el horizonte y dice, oh, mira, se ve el final del juego allí. Ostras, mira, allí... Dice, ¿qué te crees? Que no soy de usar una arma, soy americano. O sea, va soltando pullas así. Son cosas que al final te van haciendo, no sé, que tengas una buena sintonía con el personaje y te acabe enganchando. A mí, la verdad, por eso lo tengo ahí. Y es un juego que seguramente si a nivel técnico fuera algo más como... por ejemplo, si hubiera sido lo que fue Infamous Second Son en Play 4, que es referente a ese nivel, pues sería un juego espectacular. Pero bueno, esto yo creo que está muy bien llevado por cómo lo han llevado. Que lo que ellos querían conseguir lo han conseguido, que al final era el tono ese, que la gente se lo pasara bien jugando. E incluso tienen un canal de vídeos, que ellos mismos van colgando vídeos allí. O sea, como lo juegan en YouTube, pues también se actualizan en el juego y te enseñan formas de, ostras, una arma nueva, no sé qué, cómo matar a estos bichos, y te enseñan una forma de escuélgate por aquí, ves por allá, usa esta arma aquí. O sea, lo cuidan. O sea, se nota que el juego lo han cuidado y lo han trabajado. Y eso al final, pues, lo notas cuando lo juegas. Yeah. Y luego te iba a decir también el tema Bayonetta. Yo entiendo que haya muchos nintenderos, no lo digo por ti, pero entiendo que haya muchos nintenderos en todos los medios en general, en que hayan descubierto a Bayonetta y el género del hack and slash en general con Bayonetta 2. Pero yo les recomendaría que probaran Metal Gear Rising o Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden, ahí sí. Y descubrirán que ese género pues ya existía, ¿no? Que Bayonetta realmente pues no ha inventado nada.
y no sé, pues igual se les cae un poco el alma, sí, a los pies. Sí, pero sí que es verdad, yo me he jugado a todos los Ninja Gaiden y sí que es verdad que Bayonetta, cuando jugué el primero por primera vez, me dio esa sensación de Ninja Gaiden, ¿sabes? O sea, es lo que tú dices, o sea, no le vi, o sea, yo no fui capaz de verle nada que de verdad fuera tan nuevo, revolucionario, por así decirlo. Pero sí que me enganchó como los Ninja Gaiden. Y al final era lo que yo buscaba. Al contrario que Metal Gear Solid Rising, que me aburrió. O sea, me tostó de tal forma que creo que pasé las tres primeras misiones. O sea, me quemé muchísimo con ese juego. Es que me esperaba una cosa. El sistema de combate de Rising, Raúl, es para maestros. Debe ser. No es para machacar el botón cuadrado y ya está. Debe ser. No me gustó nada, la verdad. Así como... Bueno, es que lo que hablábamos, el Ninja Gaiden, además que es un juego que es de los más difíciles de o sea, aquello era, si te lo ponías en, no me acuerdo qué nombre tenía la dificultad máxima, pero bueno, te lo ponías en la máxima dificultad y aquello era una tortura. Si te ponías el nivel normal, aquello, en la versión de 360, ya era un infierno, el normal. Sí, sí. Luego sacaron la versión Sigma para PS3 del 2, que era con dificultad reducida, que ya te la tenías que poner en difícil para que fuera ahí el equivalente a nivel normal en el de 360. Yo lo jugué en 360 y me acuerdo, y sobre todo me acuerdo del 2, un enemigo que era aquel dinosaurio, cuando te tiras del avión aquel, de la nave aquella, en una montaña nevada, que hay una especie de dinosaurio gigante, aquel no vea lo que me costó matarlo. La madre que lo trajo. Sí. Yo respecto al tema de Bayonetta, es que Bayonetta 2, yo pienso en él y joder, para mí es el mejor juego de este tipo, ¿no? El mejor hack and slash que hay ahora mismo en el mercado, sin duda, ¿no? Bayonetta 2, yo creo que es una evolución del primer juego y a mí el primer juego me parece referente dentro del género. Cierto es que es un género pues que lleva muchos años trabajándose y que hay grandes exponentes. Devil May Cry seguramente sea lo más parejo a Bayonetta en cuanto al sistema de juego, así muy ofensivo y tal, pero es que Bayonetta 2... Mi top 10 también va a estar y tal, lo que pasa que yo no le veo ese romper tanto con el primero. Es como el primero refinado en muchos aspectos, otras cosas cambiadas que serían más discutibles. Me parece un gran juego, pero le falta ese puntito. Yo creo que si este juego hubiese sido multiplataforma, seguramente se hubiera llevado muy muy buenas notas como se ha llevado, pero esa lluvia de dieces... No sé. No hubiera sido tal. Yo creo que sí. ¿Qué es eso? Además que yo Bayonetta 2 todavía no me lo he acabado. Se me han amontonado aquí el juego, si lo tengo ahí aún por finalizar, que en cuanto tenga una solía ya no me queda mucho. Pero sí que es lo que te comentaba. El 1 sí que me lo volví a pasar ahora y no sé, me dejó mejor sabor de boca que lo que me estaba dejando el 2. Aún pareciéndome que el 2 es muy bueno de momento. Que también me han comentado que al final la cosa decae un poco. Un poco, ¿no? Estaba comentándolo bueno, con Andrea y tal. Pero dijo, tampoco no es nada que pero... sea decepcionante. Yo a mí al menos no sé. Lo que pasa es que el 1 es muy fresco porque es la novedad. Y el 2 pierde ese... Tienes como un déjà vu, ¿no? Ya lo sí. Viste, ya es... Entonces ese primer choque pues a mí me faltó y lo notas, lo aprendes a apreciar de otra manera, pero esa tía tan hortera haciendo el bobo y pegando esas hostias a esos monstruos tan enormes, esa es una sensación que pierdes, ¿no? Pero bueno. Y al final es como lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Sí, no, pero yo creo que es un gran juego y seguramente sea uno de los grandes premiados este año en los GOTY y en nuestras votaciones. Yo no sé por qué me da que va a ganar Super Smash Bros. Por conociendo un poco la gente que escribe, ¿no? Me da que sí, pero Bayonetta seguramente acabe arriba. Pedro Herrero, llega tu turno, tus jueguillos. Pues yo lo he tenido bastante difícil. Vaya por delante que el mejor juego que he jugado este año es The Last of Us Remastered. Lo más que ya, habiéndolo jugado el año pasado, el factor sorpresa, pues evidentemente ya no está. Yo las dos menciones honoríficas las he hecho un poco por coherencia, ¿no? Que son los dos juegos que yo creo que son a los que más horas voy a dedicar en los próximos meses. Que son uno, pues NBA 2K15, que yo creo que por el hecho de ser una entrega deportiva que aparece cada año, pues siempre está ahí un poco a la sombra, ¿no? Ni siquiera se tiene en cuenta. Y creo que, bueno, tanto a nivel de calidad como sobre todo a nivel de conformismo
de 2K, que es que no tiene competencia, y año tras año, pues yo creo que mejoran el juego muchísimo. Y el otro es Call of Duty Advanced Warfare, que, bueno, pues a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente, como ya sabéis. Y el multijugador, pues la verdad es que estoy muy, muy enganchado. Sí, estoy a punto de comprar el pase de temporada incluso para jugar ese modo zombies, para jugar todos los mapas, porque estoy seguro de hecho de que lo voy a amortizar, de que le voy a dedicar muchas horas. Sin embargo, el que para mí ha sido el juego del año, es un poco extraño, porque no es un juego como tal, es PT. Y lo he elegido porque, bueno, yo creo que es lo que, no solo lo que más me ha sorprendido, sino también yo creo que ha sido un poco la noticia del año, sobre todo la forma en la que se produjo, ¿no? Fue todo como muy viral. Había mucha gente que, cuando se anunció en la Gamescom, creo que fue, había mucha gente que no tenía PS4 y me decía, oye, pruébalo, a ver qué es. Y mientras yo lo tenía descargando, un amigo mío que vive aquí, al lado mío prácticamente, lo estaba jugando y me estaba enviando WhatsApps. Y me está diciendo, hostia, tío, he tenido que dejar de jugar, qué presión. Y yo estaba pensando, ¿pero qué coño es esto? Y claro, luego lo jugué y resulta que es un juego o una demo o un anuncio jugable o como se le quiera llamar, que es absolutamente magnífico, como lo que han hecho o lo que ha hecho Kojima y su equipo en un pasillo. Con un pasillo simplemente, con cuatro sustos. ¿Y tres habitaciones? Sí. Yo creo que es un juego que si lo hubiera hecho una desarrolladora indie, ahora mismo estaría considerado un clásico y habría cientos y cientos y cientos de artículos escritos por periodistas gafapasters poniendo a este PT como la quinta esencia de los videojuegos. Y también demostrando que, oye, dentro de lo que son los grandes creativos de la industria, los Kojima y compañía, pues todavía queda un poquito de creatividad. Sí. También hablamos de este juego de incluir algo como PT como candidato, ¿no? Como que se pudiera votar. Y al final decidimos que sí, me pareció ahí buena idea porque tiene entidad propia como producto individual. PT, aunque nunca jamás saliese Silent Hills, ya era algo que merecía la pena jugar y que tiene un principio y que tiene un final de alguna manera. No sé cómo veis vosotros votar a algo como esto. Me parece bien. Yo lo que he jugado de PT, jugué un buen rato, me gustó mucho, me pareció algo muy muy limpiamente ejecutado. El problema es que a mí los juegos de terror nunca de este tipo, ¿sabes? De tipo susto, nunca me han llamado mucho, porque no sé, no me asusto fácilmente con esto, con el ambiente, que reconozco que estaba muy bien hecho. No me asustaba, sí, te llevas un susto de vez en cuando, pero ya está. No es como, no sé, estoy pensando en juegos de terror que me hayan gustado, el Dead Space 1, por ejemplo. Ahí sí que había una sensación de angustia porque además las pasabas canutas. En PT, pero por ser el género, ¿eh? No es nada del juego. El juego me parece que está brillantemente llevado a cabo. Sí, de hecho, no, me parece no, que sí. ¿No entras en el terror psicológico este? No sé, no, fíjate que no sé, no me llama la atención. Es como, sí, me he llevado un susto. Vale, la atmósfera no me genera la ansiedad que es por lo que uno juega, ¿no? Para llevarse esta clase de tensión. Pero sin embargo, precisamente quizá por tener la cabeza fría, porque esta clase de cosas no me suelen asustar, me pareció, vamos, todo lo que vi me pareció muy correctamente ejecutado, todo las mecánicas, me parece que sí que tiene entidad propia, y como adelanto está muy bien, y como juego, hombre, es un adelanto y hay que tenerlo en cuenta, pero me parece que sí que es algo a tener en cuenta en una lista de este año, también por la sorpresa, ¿no? ¿Cómo me extraña que Pedro no diga nada aquí? Es que iba a decir que lo grave es lo que ha dicho el otro Pedro, que si esto lo hubiera hecho una compañía indie, estaría todo el mundo diciendo que es el mejor juego, ¡buah! El nuevo Stanley Parable, por cierto, le daría un palo a Stanley Parable, pero no pasó, porque es que me parece que cualquier persona que juega al Stanley Parable y diga que le ha cambiado la vida, es juego a otro estilo. Juego otro estilo de juegos de los que yo juego, porque vamos. Entonces el PT yo creo que sí que puede entrar en cualquier lista porque por eso mismo. Porque si lo hace, mañana hace un Kickstarter y sale PT, la gente diría ¡buah! ¡Buah! Esta desarrolladora, el próximo juego se lo compro y le voy a meter 10.000 euros. Este PT perfectamente tiene la duración y la calidad
de un juego que perfectamente podría costar 15 euros o 20 euros. Tranquilamente. Sí, si lo cobran, yo creo que nadie se iba a escandalizar. Sí. Yo estaba pensando en algo parecido como fue el Metal Gear Solid, el Ground Zero. Que podríamos decir que fue que ha sido algo parecido en cuanto a demostración técnica. O sea, sí. Que y lo sacaron a... ¿Cuánto salió? ¿20, 30 euros? 30. Y la gente, como churros, vendieron. Y no tiene... No aporta nada. O sea, al final simplemente es un adelanto de lo que está por venir. Y en el caso de PT, yo tengo que reconocer que yo soy como el amigo barra vecino del señor Pedro Herrero. O sea, yo tuve que irlo jugando a dosis, porque me ponía en tensión ahí. Bueno, hoy ya hemos echado aquí media horita, tres cuartos, una horita. Digo, vamos a dejarlo. Mañana otra dosis. a poco. Porque, sí, sí. Yo, estos juegos es lo que me gustan, pero me tensionan mucho, entonces tengo que irmelos dosificando. ¿Y lo jugarías a las 5 de la tarde, claro? Sí, o a las 7, no sé qué hora era, pero a la hora que, pues, que me pillaba por casa. Con luz natural, sí, sí. ¿No? Siempre. Siendo verano, cae luz hasta las 10, como aquel que dice. Sí, sí. Y nada. Sí, quería comentar también de... que Pedro ha dicho que pondría a The Last of Us también. Que a mí The Last of Us es que ahí me chirría mucho, porque pero no por el tema de que sea mala la remasterización ni nada. Es que no puedo entender el hecho de que saquen una remasterización de un juego de hace un año. O sea, es algo que no me entra en la cabeza, y más de un juego que fue, o sea, un juego que vendió, que tuvo... Bueno, supongo que al final es por eso, para vender más y... Sí, pero tuvo ahí su millón de copias en el primer fin de semana en PlayStation 4, entonces el movimiento, al menos comercialmente, es interesante. Sí, comercialmente se ha salido redondo. Pero... A mí me sirvió para comprarme una Play 4, porque comprar una Play 3 para jugar a The Last of Us me daba muchísima pereza, porque decías tú, madre mía, comprar una consola que ya está en las últimas, no le veo mucha chicha, pero al sacarlo en Play 4 dije yo, joder, pues me apetece jugar a eso, aprovecho. Y ya me paso a Play 4 y ya me compro el juego. Ahí es lo que dices, el movimiento comercial estuvo para captar a toda esa gente que no lo jugó en Play 3. Pero yo, por ejemplo, yo lo acababa de jugar en Play 3 hacía... porque no, claro. ¿Febrero fue? ¿Febrero salió? ¿Marzo? Más o menos a esa altura, ¿no? Que salió. La remasterización. ¿Cuál? El de Last of Us, la remasterización. Fue por esa altura, ¿no? Fue el 29 de julio. Eso, en verano. ¿En julio? ¿En verano? Ah, sí, es verdad, sí, era un año justo, y poco. Fue justo sí, el día de mi cumpleaños. Verdad. Me acuerdo que fue ese mismo día. Verdad. Pues eso, hacía un año que lo acababa de jugar. Y al final es que es... A mí personalmente no me llamó. Y yo creo que como yo, mucha gente. O sea, puedo... En el caso, como comentábamos antes, de las remasterizaciones de Metro o tal... Que dice, bueno, pues puede tener un pase de, ostras, es un juego que no llegó a tanta gente, que sabe, encima que se sabe que son buenos juegos, porque la gente que ha jugado, todo el mundo, o sea, le había gustado. O sea, yo no tenía malas referencias de nadie que había jugado a Metro. me pareció un poco olvidados, por así decirlo. Y ese sí que lo veo bien, o sea, como una buena estrategia del palo, ostras, pues vamos a dar otra oportunidad de que la gente le dé una... o sea, se atreva a probarlos, y más en el momento en el que el catálogo de las dos consolas de nueva generación tampoco era muy allá. Sí. ¿Tal? Sí, de eso se aprovecha. Un movimiento como interesante. Además, el que las dos reediciones del Metro están, vamos, son con lo que más me he divertido este año, literalmente. Además están trabajadas, no es ahí un filtro y listo. Pues mis juegos, ahí voy a decir... Yo también tendría que hacer una mención ahí especial para The Last of Us, porque lo que decía, yo lo descubrí en la remasterización y yo creo que fue, pues, seguramente el juego más interesante que jugué este año. Lo que pasa, que bueno, pues para que esto tenga un poco más de chicha y para meter más juegos, voy a hablar mi tercero de lo que tengo aquí apuntado, que esto es provisional y vete a saber qué voto, ¿no? A la hora de la verdad, Velocity 2X, que es un juego de corte independiente. Que está en Play 4, está en PS Vita y no sé si llegó a salir en PC, creo que todavía no, saldrá. Y simplemente pues por meter un juego, ¿no? Un desarrollo así de corte menor, que a mí me gustó mucho y me pareció muy interesante, y mezcla dos
sistemas de juego muy manidos, como es la acción bidimensional y los juegos de naves, pero cada le da un punto de personalidad. Y yo creo que es una cosa muy interesante que debería ser mencionada, ¿no? Al menos. Luego, en el puesto número 2, lo que va a salir este juego es Metal Gear Solid, porque me daría muchísima rabia, ¿no? Que pasase este podcast y que no hablásemos de Ground Zeroes. Cuando llegue de Phantom Pain, pues será el primero, será bueno el GOTY, y el que no lo vote, pues no volverá al podcast y todas esas cosas. Pero por ahora, pues aunque solo sirva un poco para hablar de él, y yo creo que es un juego que plantea muy buenas ideas, que es un adelanto, lógicamente, de lo que está por venir. Pero yo disfruté mucho de esto, le eché muchas horas, me gustó mucho, me pareció caro, pero merece la pena, y ahora que va a salir en PC y está 20 euretes y tal, ya no, yo creo que no hay excusa y todo el mundo. Pero para el número uno tengo que ser un poco coherente y tengo que aquí hablar del señor Titanfall, ¿no? Que fue mi juego de este año sin ningún lugar a dudas. Nos hemos dejado, nos van a matar. No podíamos pasar. Titanfall tiene que estar aquí, y no solo porque me gusta lo que propone y me parece una propuesta pues que mezcla cosas y que creo además que revolucionó lo que es el género de shooter multiplayer, en el sentido de que ahora, si os fijáis, las grandes sagas están mirando al futuro y están mirando otro tipo de ambientaciones, y pues Titanfall trae mucha cola, sino porque el mantenimiento post lanzamiento es ejemplo, ¿no? Para todos los demás, porque digamos que solo hay que pagar los mapas, solo se cobran paquetes de mapas, pero todos los modos de juego, todo lo del mercado negro, todos los añadidos, todos los cromos, todo lo que ha ido saliendo es completamente gratis y no hay ninguna clase de micropago. Entonces yo creo que simplemente por esto ya merece la pena que esté aquí. Yo ahí estoy, mira, yo no lo había puesto en esta ahora, pero sí que es verdad que fue el juego con el que me compré la Xbox One. O sea, la Xbox One en el pack era con el Titanfall, y la verdad es que le di una caña impresionante. Pero sí que es verdad que a mí por lo menos me da la sensación que la comunidad está algo muerta, porque cuesta mucho encontrar partidas, sea el problema, cuesta mucho, o sea, no han conseguido crear una comunidad realmente activa. En cuanto han salido Call of Duty, Battlefield, en cuanto han empezado a estar en condiciones, la gente desapareció de allí. Y eso ha sido el gran hándicap, porque ¿cuándo fue? Hace un par de semanas dijimos con un colega, oh, vamos a echar unas partidas, tal. Y era eso, y parecía ya la Master Chief, que no encontrabas partida ni de casualidad. Claro. Pero sí que es verdad que durante la época del lanzamiento era una gozada. Y con la novedad de los titanes y del parkour y todo esto, yo estuve también muchas noches enganchado con el Titanfall. Vale, pues si no tenéis ningún comentario más, ya estamos en la hora. Último momento ya para decir algo. Bueno, puedo decir una cosa, y es que me ponéis mejor como número uno a remasterizaciones. Otros me hablan de juegos que vienen a ser lo mismo que juegos de hace tiempo, y me dice que mal está el año porque hablo de expansiones. Yo ahí lo dejo. No creo que haya que decir más. Muy bien, Pedro, como siempre, dejando las cosas claras. Mirando fino. Vamos a ir despidiéndonos. Tu madre y yo somos incompatibles. Había amor, había pasión, pero eso fue al principio. Esta relación nos llevaba al precipicio. Y puse un anillo en su dedo, me esforcé en que funcionara. Pero cuando las cosas se rompen, que se arreglen, son cosas raras. ¿Y qué esperabas? ¿Que me fuese sin nada? Quiero la mitad, joder, tampoco es cuestión de dejarla pelada. Y a pesar de mis fracasos matrimoniales, si te soy sincero, sigo creyendo como el primer día en el amor verdadero. ¡Ey! ¿Qué insinúas? ¿Que era premeditado? ¿Que casarme y separarme lo había...? Pues aquí terminan los nominados, ¿no? Algunos de ellos, seguramente, si por aquí hubiese estado Alberto, Andrea, Alberto Duque, otras personas, pues hubiesen hablado de otros juegos diferentes, ¿no? Salió Alien Isolation, ¿no? Uno de los grandes juegos también de este año, que seguramente sea uno de los grandes premiados también, y si hubiese estado por aquí el señor Gonzalo, que se nos cayó a última hora, pues lo hubiese sacado a relucir. Y yo creo que un puesto en el top 10, al menos en mi lista, seguramente por ahí se lo acabe colando. Otros como The Evil Within, que yo me pondré con él este fin de semana ya, después de tanto morderme las uñas. Pero voy despidiendo a la gente que anda por aquí rápidos y raudos, el señor Pedro Galacés con su expansión. ¿Qué te vas a jugar al diablo o qué? El mejor juego, ¿no? Del año, del siglo, del milenio, el Reaper Soul.
estoy buscando el Walking, o sea, estoy empezando el Walking Dead 2, ya voy por el segundo episodio y luego Wolf Among Us. Entonces ya volveré y los pondré en la lista de GOTY de este año probablemente. Pues muy bien, te vi yo que te los compraste ahí en las ofertas. Hay que sí. Aprovechar. Aviso a todos los usuarios de Master Race, Walking Dead 2 a menos de 5 euros, Wolf Among Us a menos de 5 euros. Oh my god. Atención, atención. Señor Alejandro Barranco, Alex, espero que pronto vuelvas a pasarte por aquí a dejar tus comentarios y hablar del modo Némesis. A ver si no tardo tanto como esta vez, porque desde luego ahora mismo ha sido complicado todo. He pasado demasiado tiempo fuera del podcast, pero sí. Ahora a jugar un ratito seguramente, o no lo sé. Desde luego hay una cosa que está clara, después de toda esta conversación, como en las rebajas de Steam salga alguno de los mencionados, es más que probable que cometa alguna insensatez, eso por descontado. El Dark Souls me lleva llamando un año y vamos, estas pueden ser las rebajas. ¿No jugaste al Metal Gear Grand Zeroes el 18 sí. de diciembre de tu día, no? Sí, no jugué al Grand Zeroes en consola, jugué una cosa anecdótica, 5 minutillos en consola, pero vamos, según salga en PC es otro. Este año, es que este año ha sido muy flojito, pero el año que viene, hay el año que viene, hay la que nos viene encima. Echad cuentas rápidas de todo lo que viene y el año que viene esta conversación vas a ver cómo no va a ser un año mediocre, expansiones, juegos deportivos, no, va a ser una conversación interesante de verdad, ya verás. Muy bien, muy bien. Los juegos deportivos a mí me rompen la vida, pero bueno, son juegos como los demás, bien merecen un hueco aquí, que se lo pregunten al amigo Raúl Manero. Pues sí, yo, es lo que ya lo ha comentado Pedro también, dice, sobre todo en el caso del NBA, es que es un juego que constantemente 2K lo está evolucionando. Al contrario, parece que hacen todo lo contrario de que los señores de EA Sports, que parece que se duermen cada año más en los laureles, hasta que parece que le están dando oportunidades a los de Pro Evolution para que vuelvan y a Konami para que se los coman otra vez, porque no entiendo lo que hacen, pero bueno. Y tú comentabas lo del Alien, y es verdad que, mira, ese es el juego que yo le tengo ganas y que aún no he podido hacerme con él. Lo tengo ahí en pendientes, pero estos últimos meses hay demasiado gasto. Pero espero jugarlo antes de finales de año. Sí, sí. Y nada. Y eso todo por aquí. Pues muy bien. Ahora llega el turno de votar. Primero nos despedimos también del señor Pedro Herrero. Bueno, yo voy a meter un spoiler. Vale, dentro de un año estaremos aquí para hablar de Batman Arkham Knight y Metal Gear Solid Phantom Pain. Y el Witcher 3. Y el Witcher 3. Y el Witcher 3 también, ¿por qué no? Y Bloodborne, que se me colaba, que lo quería comentar y no ha dicho. Y de Uncharted 4, quién sabe. Sí, hombre, debería salir, ¿no? Ah, y el Half-Life 3, que sale el año que viene también. Sí. El Half-Life 3 también. Sale ya. Pero. Y creo que también ese año de Halo 5. Tengo que decir que. Que Halo 5 no. Tengo que decir que no le voy a perdonar a Ubisoft que me haya quitado de votar Assassin's Creed Unity. Podría haber sido para mí un candidato si no hubiera pasado lo que pasó. Muy bien, y los parches, pues podéis revisar las noticias de Zona Red y veréis que la cosa sigue con salsa y sigue animada en cuanto a ese tema. Veremos en qué queda todo esto, sobre todo de cara a futuros juegos de Assassin's Creed. Yo creo que es un punto para reflexionar, ¿no? Pues nada más, yo soy Sellosa, me despido aquí con mi voto de Titanfall, eso está más o menos clarinete. La semana que viene, el próximo fin de semana más, síguenos en zonared.com, síguenos en iTunes, síguenos en iVoox y síguenos también, cómo no, en el canal de YouTube de Zona Red. Nos vemos, adiós. Bye.